Este lunes, legisladoras por el Partido Revolucionario Institucional dieron a conocer que el pasado jueves se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que reforma las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y de salud. Esto para establecer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. En este sentido, dieron a conocer que tanto a nivel local como nacional no existen protocolos para la atención a víctimas de violencia obstétrica. Sin embargo, en la entidad ya se encuentra legislada desde 2015. Las legisladoras refirieron que no se cuentan con los datos o evidencia de violencia obstétrica en la entidad, dado a que no han sido reportados los casos por el Instituto Queretano de las Mujeres, por lo que Josefina Misa Espinosa, presidenta del Frente Político Nacional de Mujeres AC, exhortó a las autoridades de la Secretaría de Salud Local y Nacional a crear mecanismos de acción para proceder en contra de los profesionales de la salud que violenten a las mujeres durante su embarazo. Quiero decirles que México se convertiría en el tercer país de América Latina que tenga tipificado, legislado y regulado el tema de la violencia obstétrica. Es complejo, tiene que ver con cambios profundos, con un cambio de cultura, sobre todo de las personas que en el sector salud prestan el servicio, funcionarias y funcionarios que van a tener que observar esta ley para no incurrir en un delito. Estamos protegiendo ampliamente y garantizándole derechos al 52% de la población y en este caso a las mujeres que vayan a acudir a los espacios públicos y privados en busca de atención médica que tendrá que ser ahora respetando en todo momento la dignidad humana bajo el principio de la no discriminación. Es considerada violencia obstétrica cuando toda acción u omisión del personal de salud, público y privado, dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer durante el embarazo, parto, disparto y puerperio, así como la negación del servicio médico, la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres. Con imágenes de Francisco Ontiveros, informó para Noticias RTQ, Paulina Mares.